Hola a todos, el día de hoy tenemos una mascarilla eliminadora de manchas y aclaradora natural. Y bueno, vamos a comenzar con nuestros ingredientes. Vamos a necesitar medio limón, dos cucharadas de yogur natural y obviamente una cucharada de miel natural de abejas. Y bueno, en un recipiente vamos a poner una cucharadita de miel natural. Te recomiendo que la cuchara sea de plástico ya que... Al usar plástico no vamos a oxidar el limón. Ahora agregaremos las dos cucharadas de yogur. A mí me gusta utilizar yogur griego ya que es muy cremosito y es más fácil de trabajar. Después pondremos la mitad del limón, lo exprimimos y después de esto vamos a mezclar todos nuestros ingredientes como estás viendo en nuestro video. Y esto hará que se vayan uniendo todos nuestros ingredientes y de esta manera vamos a tener una mezcla uniforme con una consistencia mucho más suave. Entonces vamos a mezclar poco a poco hasta lograr esta consistencia. Después vamos a aplicar un poquito de vitamina E, unas dos o tres gotitas o una cápsula, lo que tú quieras ponerlo. Esto te va a ayudar si tienes la piel seca y obviamente si no tienes la piel seca también te va a ayudar ya que tiene muchísimos nutrientes y los aceites no generan grasa. Así que vamos a mezclar todo esto para poder ponerlo de una vez en nuestra carita. Ya con nuestra cara limpia vamos a ayudarnos con una brochita y vamos a aplicarlo poco a poco por toda nuestra cara, siempre aplicándola de una forma de adentro hacia afuera para que se vaya aplicando mucho mejor nuestra mascarilla. Es muy importante que lo apliques en toda tu cara y hagas énfasis en esas áreas que tú sientes que tienes manchitas. Por ejemplo, yo lo aplico muchas veces alrededor de la boca porque yo siento que tengo una pequeña manchita, así que siempre me enfatizo en esa área. También me gusta aplicarlo muy cerquita de los ojos porque al ser blanqueadora me va a ayudar a bajar un poquito el tono de las ojeras. Ok, ahora lo voy a aplicar en mi frente. Como les comenté, esta mascarilla contiene yogur y limón, lo cual nos va a ayudar a controlar la piel grasosa. Así que si tú tienes piel grasosa, te va a ayudar a matificar y a eliminar el exceso de grasa. Si tienes acné, el yogur... En combinación con el limón y la miel, te ayuda a matar las bacterias que causan el acné. Es muy importante que tu brochita no toque la parte de metal, la mezcla para que no oxide el ácido de limón. Y bueno, pues seguimos aplicando uniformemente nuestra mascarilla por toda nuestra cara y enfocando las áreas en las que quieres que se blanquee y que se vea mejor el resultado. Y bueno, una vez que ya aplicaste es una buena capa, vamos a dejar que seque alrededor de 3 minutos o 2. Y ya que pasaron esos 2 o 3 minutos, vuelves a dar otra capa. Esto es para que se ponga más gruesa y para que estemos aplicando y la piel esté absorbiendo los ácidos del limón. Y obviamente el yogur, que es blanqueador también, y la miel hagan su trabajo. Y bueno, vamos a aplicar una segunda capa y vas a ir viendo cómo se va transformando un poquito más gruesa esa mascarilla un poquito más espesa y bueno después de la segunda capa vamos a empezar a aplicar en el cuello con movimientos ascendentes de abajo hacia arriba por todo nuestro cuello para que también se blanquee, blanquee un poco porque después del verano quedamos muy prietitas así que vamos Hacer estos mismos movimientos igualmente nos ayuda a desintoxicar y a limpiar, ya que el limón es un ácido muy bueno y natural. Y bueno, después del de cuello vamos a darle otra pasada a nuestra cara, es una mascarilla, digamos así como que por partes, no para que se vaya penetrando mejor y que se vaya haciendo mucho más gruesa nuestra capita de mascarilla que nos va a ayudar. A aclarar un poco nuestra piel, y si puedes, también póntela en el escote, ya que es muy beneficioso todo lo natural para nuestra piel. Volvemos a dar otra pasada en el cuello con movimientos ascendentes para que esto siga trabajando. Y bueno, pues después de aplicar toda la mascarilla por nuestro cuello de esta manera. Ahora nuestro siguiente paso es Dejar secar esta mascarilla, que esto tarda alrededor de 15 minutos. Después de eso, vamos a lavar nuestra cara y te va a quedar algo irritada, ya que, como mencionamos, el limón es un ácido natural y es natural que te irrite. Por eso es recomendable que esta mascarilla se use por las noches o un día que ya no vayas a salir de tu casa. Después de enjuagar tu cara con agua fría, Vamos a colocar un poco de aceite natural de tu preferencia, puede ser de oliva, de coco o vitamina E. Esto nos va a ayudar a que no se genere ninguna reacción con el ácido de el limón al poner algún químico, así que trata de utilizar algún aceite natural. Y listo, vas a dejar que seque y esta irritación se elimina alrededor de 45 minutos o una hora si es que tienes la piel sensible como yo. Hay a quienes que son pieles normal, esta mascarilla no les irrita nada, pero es según tu tipo de piel, por eso es recomendable por las noches. Y esto fue todo, espero te haya gustado y como siempre te recuerdo que te suscribas porque es completamente gratis y no te vas a perder ninguno de los tratamientos que hago para cuidar mi piel. Muchísimas gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video. Te recuerdo que te portas mal para que no te aburras. Besitos, bye bye.